día lunes 8 de junio del año 2020. Por tanto, hoy día lunes nos toca nuestra clase de matemáticas y para eso vamos a recordar un poquito nuestros números, ¿cierto? Estábamos viendo los números. Atención, vamos a observar solamente las primeras. A ver, atención. Atención, dice, representar números, ese es nuestro objetivo, del 0 al 20 para sumar. Ese es el objetivo de la clase de hoy. Por lo tanto, vamos a habilitar todos otra vez los micrófonos porque vamos a contar. Mientras yo voy poniendo el cursor, cuando veamos la flechita, vamos a contar todos juntos. Así que todos los micrófonos abiertos, muy fuerte, porque vamos a contar los números desde el 1 al 20. No se adelanten, tienen que mirar dónde pone la flecha la mía, para que todos tengamos la flecha. Micrófono en silencio ahora otra vez, porque contamos desde el 1 al 20. Cuando yo les diga, vamos a contar todos juntos o vamos a leer todos juntos, debo mirar mi computador o mi celular, póngalo mi celular en silencio, y debo observar la flecha que la tía está apuntando, para que podamos contar de forma ordenada. A poner los micrófonos en silencio, ¿quién falta? Todos los micrófonos en silencio, perfecto. Por lo tanto, les vuelvo a repetir. Cuando la tía diga que contemos todos juntos o que leamos todos juntos, tenemos que fijarnos en la flecha. ¿Dónde tiene la flecha la tía? Si la tía la tiene en el 1, yo debo contar el 1. No me puedo adelantar y contar los números rápido. ¿Por qué? Porque se provoca un desorden y yo no los puedo escuchar todos. Por lo tanto, la forma de ordenarlo es observar la flecha. ¿Dónde pone la tía la flecha para que podamos contar? Yo los voy a contar de nuevo. Si ustedes quieren, me ayuda desde su casa, pero con el micrófono en silencio. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve,
9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 y finalmente el número 20. La semana pasada ya sabemos cómo formamos estos números. ¿Se acuerdan que hablamos de la unidad y de la decena? Y dijimos que llegábamos hasta el 9 y eran números solamente de un dígito, de una unidad. Y después pasábamos del 10 en adelante. Todos los números se componían por dos dígitos, ¿cierto? Y también dijimos que 10 unidades formaban una decena, ¿cierto? Y después del 10 pasábamos al 11, después pasábamos al 12 y así sucesivamente conformando todos los números hasta el 20. En el dossier aparece también que los niños y las niñas del primero básico junto a sus papás tienen que crear una recta numérica. Miren, yo les traje aquí un ejemplo de una recta numérica para que ustedes la puedan confeccionar en su casa, ¿ya? Lleva el 0 hasta el número 20, porque el día viernes vamos a utilizar nuestra recta numérica porque vamos a trabajar con el antecesor y sucesor hasta el número 20. Por lo tanto, tienen que tener hecha su recta numérica para el viernes. Perfecto. Ya vamos a dejar hasta ahí las diapositivas y después vamos a seguir compartiéndolas, ¿ya? Atención, vamos a trabajar en nuestro libro, cuadernillo de actividades. Vamos a trabajar en nuestro cuadernillo de actividades porque se nos quedó pendiente una evaluación integrativa de la página 28, 29 y 30. Ya la vamos a ir resolviendo juntos, ¿ya? Atención, su cuadernillo. También yo les pedí a los papás en el dossier que tuvieran cerquita de ustedes unos elementos para contar. Pueden ser 20 lápices, 20, Pascal, no te cortes el pelo, 20 lápices, 20 palos de helado, 20 porotos. Tienen que tener 20 elementos para poder contar ahí al ladito de ustedes, guardaditos, ¿ya? Y los pueden utilizar desde ahora si es que les cuesta un poquito la suma. Vamos a empezar. Atención. Miremos acá en el número 1 de la página 28. ¿Todos tienen su página 28 del libro? Ya. Número 1 dice, ¿cuántos hay? ¿Cuántos hay en la primera foto, Bastián? ¿Cuántos hay? Hay unos lápices. ¿Cuántos lápices hay? 6. 2, 3, 4, 5, 6. Perfecto, Bastián. Por lo tanto, bajo, pongo el número 6. Muy bien. Catalina Peña, ¿cuántos lápices hay acá al ladito? Ahí, mira. 8. 8 lápices. Perfecto. Por lo tanto, pongo aquí el número 8. Julie, dígame. La página 28. Ah, ya. Ya. Alonso Mora, mire para acá. ¿Cuántos hay en ese conjunto? ¿Cuántos hay ahí? ¿Cuántos hay ahí, Alonso? 0. 0, ¿cierto? No hay ninguno. Pero siéntate para que la tía te vea, Alonso. Debo poner el número 0 abajo, ¿cierto? Porque el Alonso dijo que no había ningún elemento. Bien, Alonso, excelente. Vamos a ver. Agustín Pinto,
¿Cuántos lápices veo aquí en este grupo de amigos? A ver. Tía, no tenemos la hoja ni el libro todavía. No se preocupe. ¿Ve? Sí, ahí ve. ¿Cuántos hay? Cuatro. ¡Cuatro! ¡Excelente! Uno, dos, tres, cuatro. Por lo tanto, debo graficar el número cuatro acá abajo. ¡Súper bien! ¡Excelente! Si quieres las sumas, Agustín, las puedes hacer en tu cuaderno. ¿Te parece? En tu cuaderno de matemáticas. Y hacemos las sumas, el cálculo acá abajo. ¿Ya? Súper bien, vamos a comenzar con nuestro cálculo. ¿Se acuerdan que hicimos nuestra ruleta? Vamos a ver. Y tengo dos, lo voy a escribir acá para que ustedes lo vean bien. Dos más tres. ¿Cuánto será ese resultado? A ver, ¿quién lo sabe? ¿Quién lo sabe? A ver, Montserrat. ¿Cuánto es mi resultado si tengo 2 y le sumo 3? ¿Cuántos serán? 5. ¡Perfecto! Por lo tanto, grafico aquí al ladito el número 5. Bien, Monse, hagamos la junto a la otra que viene. La de abajo. Tengo el número 9 y sale este signo, que es el de la resta. Por lo tanto, ¿cuánto será mi resultado si digo 9 a 9? Le quito 9. ¿Cuántos me quedarán? 0. 0, perfecto. Por lo tanto, si yo digo que tengo 9 elementos y le quito esos 9, ¿cuántos me quedan? 0, ¿cierto? Por lo tanto, pongo el número 0. Muy bien, excelente. Muy bien, Montserrat. Tengo más abajo otra operación que dice que debo sumar esta vez. Tengo que fijarme bien en el signo que está puesto en mi libro. Leandro, ¿me quieres ayudar con esta? Dice 3 más 7. ¿Cuál será el resultado de 3 más 7? 10. 10. A ver, veamos. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Contemos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. ¡Perfecto, Leandro! Muy bien. 3 más 7 son 10. ¡Súper bien! ¿Cómo vamos? Sabía que ¿Vamos bien? ¿Cómo va? Bien. ¡Excelente! ¡Súper! Ya, le vamos a pedir a la Dominique. Dominique. Dominic, tengo esta operación. Sale el signo menos, por lo tanto tengo que quitarle. Tengo 7 elementos. Pone 7 elementos, 7 deditos. Y le quito 6. ¿Cuántos me quedarán? 1. ¿Será 1? Muy bien, miren, tengo 7 deditos y le quito 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y me queda solo 1. Muy bien, Domi. Porque este signo significa que tengo que restar. Por lo tanto, le quito. Bien, Domi. Tengo que quitar. Excelente. Muy bien. Excelente esas operaciones. Aquí, en esta cuadrícula que viene, yo la voy a copiar aquí. Si quiere el Agustín la puede copiar también en su cuaderno, que la mamá le ayude. Tengo el número 9.
Y acá tengo el número 8. ¿Se acuerdan que yo les mandé un video una vez que tenían que ustedes jugar con una cajita de fósforos y tenían que componer y descomponer el número? Eso es un inicio a la suma y a la resta. Por lo tanto, vamos a ver qué es lo que sucede acá. Tengo que formar el número 9. Por lo tanto, debo poner cuántos me faltan para poder llegar al número 9, para poder completarlo. Tengo 8 elementos. ¿Cuántos me faltan para poder completar el número 9? Catalina Enríquez, si tengo 8 elementos, ¿cuántos me faltan para poder completar el número 9? Uno. Uno, perfecto. Por lo tanto, pongo aquí en mi cuadrícula el número 1, que es el que me falta para poder completar el 9. Porque si yo sumo 8 más 1, me da el resultado de 9. Perfecto. ¿Vamos bien? Vamos a borrar entonces. Nuestra cuadrícula y acá aparece el número 4. Atención con este número 4. Y acá aparece el número 2. Por lo tanto, necesito juntar 4 elementos, pero solamente tengo 2. ¿Cuántos elementos me faltan? Trini, ¿tú sabes cuántos elementos me faltan? Si tengo 4. ¿Cuántos faltan, Trini? 2. 2, excelente. Por lo tanto, pongo aquí en mi cuadrícula, gracias Trini, el número 2, porque si yo hago la suma, 2 más 2 da 4. Perfecto, muy bien. ¿Cómo vamos? ¿Vamos bien? Vamos a ir avanzando entonces. Tengo un gran problema. Tenía en una pecera 9 peces. Voy a poner aquí el número 9. Tenía 9 peces en esta pecera. Pues vino un amigo a visitarme y le encantaron tanto mis peces que yo le regalé 3. Por lo tanto, saqué de mi pecera 3 peces. ¿Cuántos peces me habrán quedado? Si yo tenía 9 y vino mi amigo con tanto amor y yo le regalé 3. ¿Cuántos peces me quedaron? Vaya, vaya. La Catalina Peña ya lo tiene, parece. A ver, Catalina Peña, ¿cuántos me quedaron? 6. Perfecto. Por lo tanto, hago mi operación en los cuadritos y la respuesta abajo. Pongo el número 6. Ahí sí. Perfecto, vamos a pasar este otro problema que tengo. Había en una casa 5 perritos ladrando, chiquititos, ladraban, 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 ladraban. Y como ladraban tanto, llamaron la atención de otros perros que iban pasando por el vecindario. Y llegaron 5 perros más a ladrarme. ¿Cuántos perros quedan en total? Vamos a escribir la operación. Si tenía en mi casa 5 perros pequeños que ladraban y llegaron 5 perros más, ¿con cuántos perros quedé en esta casa? Monse. 10. Perfecto, muy bien. 10, porque 5 más 5 son 10. Hicimos una suma. Bien, Montserrat. Súper bien. Por lo tanto, voy a girar mi página a la número
29. ¿Todos están en su página la 29 o a alguien le falta algo de la 28? Yo lo espero. ¿Vamos sí. bien? ¿Vamos bien? Sí. Súper. Súper, súper bien. Excelente, entonces voy a borrar aquí. Ya, aquí en esta página dice observa y completa. Voy a ver que tengo aquí unos niños y unas niñas. La primera niña se llama María. Después viene Andrés. Después viene Elena, Pablo, Tomás, Loreto, Carolina, Verónica y Marcelo. Vamos a observar. Y la primera pregunta dice así. Tengo que responder y transcribir el número acá. Si usted no lo puede transcribir, le dice a la mamá, al papá o al hermano, hermana, la abuelita, que la ayude. ¿Ya? Pero la idea es que lo puedan transcribir. Voy a observar. Tía. ¿Sí? Yo no escuché porque me desconectó porque llamaron a mi mamá. Ya, mi amor, no se preocupe, mire. Vamos a observar aquí todos los niños. Yo nombré a todos los niños y a todas las niñas que están aquí. El papá y la mamá les tienen que ayudar porque tienen que ayudarles a leer, ¿ya? Dice María, Andrés, Elena, Pablo, Tomás, Loreto, Carolina, Verónica y Marcelo. Atención, voy a buscar dónde está Loreto. Ahí busco a Loreto. Ahí está Loreto. Miro a Loreto y dice, el que está a la izquierda de Loreto, ¿quién será? ¿Quién será el que está a la izquierda de Loreto, el que está al lado izquierdo de Loreto? ¿Quién es? ¿Quién es el que está al lado izquierdo? ¿Pascal? ¿Te ayuda la mamá? Tomás. ¿Quién? ¿Quién dijo Tomás? ¡De aquí, Tomás! ¡Bien! ¡Excelente! Por lo tanto, voy a transcribir ahí y voy a poner lo dije Tomás. ¡Súper bien! ¡Excelente! El Leandro y el Joaquín que me dijeron Tomás. Respuesta correcta. Vamos a avanzar y dice, el que está a la derecha de Verónica es, busco a Verónica, ahí está Verónica. Ya, a la derecha. Y la pongo, Marcelo. ¿A la derecha? Marcelo. Marcelo, perfecto. Por lo tanto, la mamá me ayuda y transcribo el nombre de Marcelo, perfecto. Súper bien. No. Atención, vamos a escribir. ¿Quién estará? A ver, ¿quién estará en el número 4 contando desde la izquierda a la derecha? Desde la izquierda a la derecha. ¿Quién está, Bastián, en el número 4 de izquierda a derecha? Pablo. Perfecto, muy bien. Pablo está de izquierda a derecha. Perfecto. Excelente. Uno, dos, tres, cuatro. Pablo, muy bien. Y le vamos a preguntar, a ver, ¿quién quiere participar? ¿La Cata Enríquez? Busco a Andrés. Primero busco a Andrés. ¿Dónde está Andrés? El número 2 de los segundos. El número 2. Él es Andrés. Ese es el número, el Andrés, excelente. ¿Y quién está a la derecha de Andrés? María, dice ahí. María. María, entonces pongo. María está a la derecha de Andrés.
No, derecha, no, vamos a poner la derecha aquí. María, entonces está a la... Dale, no, no, anda, Leandro. Perdón, es la Elena que está a la derecha. Porque Elena, mi mamá se dio cuenta. Elena se dio cuenta. Sí, yo también me di cuenta, mi amor. Elena está a la derecha de Andrés. Sí. Muy bien. Entonces pongo aquí, Elena está a la derecha de Andrés. La mamá le ayuda a escribir, ¿ya? La mamá y el papá le ayudan a escribir. Domi. Ya terminé. Sí, ya terminé. Bien, Julie. Domi. Ya terminé la tarea. Perfecto. Hoy sí son muy rápidos. Súper bien. Laura también terminó. Bien. Los que ya terminaron pueden dar vuelta a nuestra última hoja. Los que ya terminaron, giran su hojita. Vamos a pasar a la página 30 de nuestro cuadernillo de actividades. Página 30, atención, y dice, marca, vamos a marcar con una X, ¿dónde hay más? Voy a mirar los dos primeros cuadritos, ese va a ser mi cuadro de comparación. Miro los dos cuadritos que están unidos con un círculo y entre las naranjas y las manzanas, ¿cuál tiene más? ¿Naranja o manzana? Domi, ¿cuál tiene más? ¿Naranja o manzana? La naranja. La naranja, por lo tanto, hago una X en la naranja. Excelente, muy bien. Vamos a observar acá. El Bastián. Ya, Bastián, mira. Entre los oso panda y los koala, ¿cuál de los dos tiene más? ¿Oso o los koala? Dile, los osos. Los osos, perfecto, muy bien. Por lo tanto, marco con una X los osos. Gracias, Bastián. Mire, Matías Luna, ¿dónde está el Matías Luna? Aquí. Ya, mi amor. ¿Cuál de estos dos tendrá más? ¿Los pastelitos o los caramelos? ¿Cuál tiene más? Los camaleos. Los caramelos, ¿cierto? Por lo tanto, marco con una X los caramelos. Perfecto, marco con una X. ¿Vamos bien? Perfecto. Vamos a pasar al número 2 que dice, marca el mayor entre el 4 y el 3. ¿Cuál será mayor de estos dos números? Santiago, ¿cuál es mayor? ¿El 4 o el 4? El 4. Ya, espérame, Joaquín, que tiene que va a responder el Santiago, espérame. Ya, Santiago, para que participe. ¿Cuál es mayor, el 4 o el 3? El 4. El 4, perfecto. Y entre el 7 y el 9, ¿cuál es mayor, Joaquín Enríquez, entre el 7 y el 9? Entre el 7 y el 9. El 9. El 9, perfecto. La Catalina Peña, ¿cuál es mayor entre el 8 y el 6? El 8. ¡8! Perfecto, muy bien. Por lo tanto, lo marco con una X, el mayor, el número mayor.
Nos dijeron que entre el 4 y el 3, el mayor, el más grande, el que contiene más unidades, es el 4. Entre el 7 y el 9, nos dijeron que el que tiene más unidades es mayor, el 9. Entre el 8 y el 6, el que tiene más unidades es el 8. Perfecto. Y aquí abajo voy a contar mis lápices. Cuento calladito el primer cuadrado, cuento calladito el segundo cuadrado y yo les voy a preguntar cuántos hay en cada cuadrado, cuántos lápices. Atención, empiezo a contar. Y después le pregunto qué número puso. ¿Cuántos lápices, Yuli, hay aquí? ¿Cuántos contaste tú? 7. Perfecto. Pongo, por lo tanto, el número 7 abajo. Muy bien. El Leandro. Gracias, Yuli. Leandro, ¿me escucha? Sí. ¿Cuántos números contaste ahí abajo? ¿Cuántos lápices contaste ahí abajito? 9. 9, perfecto. Por lo tanto, pongo el número 9. Ya lo puse. Bien, súper bien. Esa rapidito. Ay, sí, muy rápida, ¿cierto? Ya lo hice. Súper bien. Ya, vamos a continuar con nuestras operaciones. Mira. Sí, está bien. Mi mentito. Voy a hacer las operaciones. Siempre. Voy a preguntar la respuesta. Así que cada uno va a hacer el cálculo y yo se los voy a anotar aquí para que el Agustín las vea también aquí en la pizarra, ¿ya? En mi super pizarra. Ya. Yo les voy preguntando, así que los quiero ver trabajando. ¿Ves, Agustín? Sí, toda la suma y la resta. Ya, yo te voy a preguntar, Yuli, después, ¿ya? ¿Ya? ¿Qué respuesta pusiste? ¡Súper! ¡Ya! ¿Sí? Ya yo terminé. Bien, vamos a ir revisándolas juntos a ver qué respuesta pusieron. Ya vamos a darle un poquito de tiempo para que terminen todos los compañeros. ¡Tía! ¿Sí? Yo también terminé. También terminó, ya. Las vamos a revisar ahora. A ver si es que están buenas o no los resultados. Sí, ya terminé. Súper, los vamos a ver. Ya terminé. Ya. ¿Y? ¿Quién me habla? La Catita, ya. Sí. Vamos a ir, vamos a darle tiempo que termine. ¿Ah? Vamos a darle tiempo que terminen todos los compañeros, ya Catalina Enríquez, y los vamos a ir revisando. Bueno. Ya, atención. Vamos a silenciar a la Monse. Ya. Atención. Ya que varios terminaron, vamos a ver qué respuesta pusieron, a ver si está bien. A ver, Pascal, ¿qué respuesta pusiste aquí cuando yo dije 8 más 1? ¿Cuál es tu respuesta 8 más 1? 9. Bien, excelente. Ya, Yuli, gracias, Pascal. Yuli, ¿cuánto pusiste aquí? 5 más 2. 5 más 2, 7. Perfecto, número 7, muy bien. El que se equivocó, lo puede borrar y lo hace de nuevo y lo hace bien, ¿ya? ¿Qué más dijo que había terminado? Cata Enríquez. Este te tocó, mira. Ya, tía, dígame nomás. Dos. Dígamelo, porque no se ve. Ya, mi amor, 2 menos 0.
¿Cuánto me queda? ¿Y a dónde quito cero? ¿Ah? Dos. Un dos, gracias Catalina, perfecto, muy bien. ¿Qué más me dijo que había terminado la Monse? Ya, Monserrat. Mira, si a 9 le quito 8, ¿cuántos me quedaron? Una. Uno. Perfecto, muy bien. Matías Luna, a ver. Si yo tengo 2, mira, y le sumo 4, ¿cuántos me quedan? 6. Bien, perfecto. Y la última, a ver, ¿qué la quiere hacer? Laura, ya Laura. Si a 7 le quito 4, ¿cuántos me quedan? 3. Perfecto, muy bien. Ahí están entonces todas nuestras respuestas. Muy bien. Excelente. Los felicito a los niños que trabajaron en su cuadernillo. Muy bien. Felicitaciones. Ahora yo les voy a mostrar que vamos a hacer unas sumas. Solo sumas, no restas. Vamos a hacer unas sumas, pero con números mayores al 10, porque acabamos de ver, todas estas sumas eran desde el número 0 hasta el número 10. Ahora vamos a trabajar con las sumas hasta el número 20. Por lo tanto, necesito que alguien me ayude, porque tengo un problema con unos conejitos. Tengo unos conejitos que aparecieron en mi casa. Apareció uno, después saltó otro. ¿Y a cuál página van a trabajar ahora? No, ahora no vamos a trabajar con la página, vamos a trabajar con el cuaderno. ¿Sí? ¿Qué quiero decir? Leandro quiere ayudar. ¿Leandro quiere ayudar? Fue mi hermano. Ya, atención, miren. Saltaron unos conejitos al patio de mi casa. Saltó uno, saltó dos, saltó tres, cuatro, cinco, seis, siete, 8, 9 y 10. Dije yo, ¿qué voy a hacer con tantos conejos que saltaron en mi casa? Y fui a buscar 10 zanahorias para darle una a cada uno. Y como les di comida, no saben lo que pasó. Llegaron más conejos al patio de mi casa. ¿Cuántos más llegaron? A ver. 1, 2, 3. Tres conejos llegaron saltando y en total tenía en el patio de mi casa 13 conejos, porque llegaron primero 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Y me quedé con esos 10 aquí en mi cabecita mientras fui a buscar las zanahorias. Tenía los 10 y después vi que aparecieron más. Y a partir del 10, que era el número que yo tenía aquí grabadito en mi cabecita, seguí contando 11, 12 y 13. Y finalmente quedé con 13 conejos. Necesito que alguien me ayude a contar porque me pasó otro problema más. Necesito ver si el Santiago me puede ayudar. ¿Me puede ayudar, Santiago? ¿Santiago? ¿Estás por ahí? Sí. Ya, Santiago, mira, tengo otro problema más. Tenía un árbol en mi patio con varias manzanas. ¿Cuántas manzanas habían en mi árbol? Ayúdame a contar. Una. Una. Dos. Tres. Cuatro,
7, 8. 8, tenía 8 manzanas en mi árbol y yo las saqué y las puse en mi frutera. Pero después llegó mi mamá, porque fue a la feria, y me trajo más manzanas y me las puso todas en la frutera. Y tuve que contar, sumar mis manzanas con las manzanas que me trajo mi mamá. A ver, vamos a hacer esta suma. ¿Cuántas manzanas me habrá traído mi mamá? Ayúdame a contar, Santiago. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. ¡Ocho! ¿Cuántas manzanas habrán en total? Si yo tenía 8 y mi mamá me trajo 8, ¿cuántas serán? Cuéntalas todas juntas. ¿Te ayudo a contar o las cuentas tú solito? Cuéntalas todas, a ver, ¿cuántas quedaron en mi frutera? Cuéntalas. ¿Te ayudo? Mira, contemos juntos, mira Santi, mira la flecha. Uno. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. ¡Ay, muchas! ¿Cuántas manzanas eran al final? ¿10 y? 16. A ver, ¡perfecto! Quedé con 16 manzanas, muchas en mi frutero, muchas gracias. Gracias por ayudarme a solucionar mi problema, Santiago, a resolver mi problema de las manzanas, muchas gracias. Amor, te preocupes, por favor. Le vamos a pedir. Voy a poner en silencio tu micrófono. Ah, mi amiga Laura, si me puede ayudar con la siguiente suma. Atención. Sí. Ya, atención, miren, yo tenía unos stickers de unicornio. Vamos contando los unicornios. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Seis, tenía 6 unicornios en mis cuaderno de stickers y me regalaron más unicornios. Mira. Una. Bien. Dos. Tres. Cuatro. Excelente. Cuatro, entonces suma eso. Cuatro. Tengo que hacer la suma. Ah, ahí no apareció, perdón. ¿Ah? Vamos a contarnos todos juntos. ¿Me ayuda Laura? Contémonos todos juntos. Ya, juntita, vamos. Uno. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Ya, agregámoslo acá. Teníamos 6 acá, mira. Teníamos 6 acá. Me lo guardo aquí en mi memoria. 6. Continúo. 7. Bien. 8. 9. 10. 11. ¿Cuántos unicornios entonces en total tenía? 11. 11 con los que yo tenía en mi cuaderno y los que me regalaron. Por lo tanto, 6 más 5 forman el número
11. Muy bien, excelente. Me ayudaron a solucionar todos mis problemas que yo tenía con estos unicornios, ¿cierto? Y con los conejos que llegaron a mi casa. Ahora vamos a trabajar con nuestro cuaderno de matemáticas. Busquemos el cuaderno de matemáticas. Y vamos a trabajar con los elementos que ustedes tenían que tener para contar y poder llegar al número 20, porque las sumas a veces nuestros deditos no nos alcanzan, porque tenemos solo 10. Por lo tanto, vamos a buscar el cuaderno. Vamos a buscar el cuaderno y vamos a... Ya. ¿Sí? ¿Cuál página es? No, el cuaderno azul de actividades. Cuaderno azul de actividades. Voy a anotar acá las operaciones que vamos a hacer, ya, para el que no tenga el dossier. Estas las vamos a ir poniendo en el cuaderno mientras vamos haciendo nuestras operaciones, ¿ya? Atención. Ya no se ve bien la pizarra. Voy a correr inmediatamente la cámara, ¿ves? Gracias. Ahí sí. ¿Ahí sí? Sí, ahí sí. Ya, súper. Todos entonces con su cuaderno azul de actividades. Y vamos a tener también en la mano los objetos que me ayudaban a contar. Y voy a poner en un lado de mi cuaderno, voy a poner 10 elementos. O voy a contar 10 elementos. Primero lo vamos a hacer así. No vamos a escribir nada, vamos a agrupar 10 elementos. 10 lápices, 10 porotos. Lo que tenga de 10. Mira, la Laura tiene palos de lado, bien. Y a esos 10 elementos le voy a agregar 4 elementos. Le voy a agregar 4. Tengo 10 en un grupo y le agrego 4. Le sumo 4. Le sumo 4 elementos. Alonso Mora, ahí tienes muchos palos de helado. ¿Los puedes contar y decirme cuántos tienes al final? Primero tenía 10 y le sumé 4. ¿Cuántos palos de helado tienes en tu mano? Cuéntalos, cuéntalos de a uno. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Perfecto, muy bien. Alonso agrupó 10 primero y después le sumó 4 y su resultado fue 14. Por lo tanto, voy a escribir en mi cuaderno de matemáticas. ¿Qué estoy diciendo ya, vos? En mi cuaderno de matemáticas voy a escribir. Recuerde que también tengo que utilizar mi cuadrícula. Tengo que ver en cada cuadradito pongo un número. Pongo el número 10 más el número 4 y finalmente pongo mi resultado que nos ayudó el Alonso a contar. Perfecto.
Listo, vamos a hacer la otra operación. La otra operación. Necesita ver quién me puede ayudar. La Monse que tiene ahí unos porotos. ¿Qué tiene Monse? ¿Qué va a contar? Tengo porotos. Porotos, ya. Vamos a poner primero 6 porotos en un ladito. 6 porotos. Y le vamos a agregar 6 porotos más. O 6 elementos más. Todos tienen que ir haciéndolo. Ahora los vas a contar todos, Monse. 6 le sumaste 6. ¿Cuántos te quedan? Cuéntalos. 12. 12, perfecto. Hiciste una suma. Sumamos 6 más 6 y el total es 12. Muy bien, excelente. Ahora voy a hacerlo en mi cuaderno. Voy a hacer mi cálculo. Voy a escribir el 6 en un cuadradito, el signo más en otro cuadradito y el 6 en el otro cuadradito. Le vamos a preguntar a la Trini a ver si nos puede ayudar con esta, porque son muchos. Trini. Seguro. Ya, Trini, ¿qué elementos tienes ahí para contar? Yo estoy trabajando. Trini. ¿Me escuchas? También estoy dando el Trini. ¿Me escuchas bien? Sí. ¿Qué elementos tienes ahí para contar en tu casa? ¿Tienes lápices, porotos, tiene palos de helado? ¿Qué tiene? Lápices. Lápices, ya. Primero va a agrupar en una manito 10 lápices. Cuente 10. Agrupa 10 lápices. Todos juntos también hacen en su casa 10 elementos, 10 por 1. La última suma es igual que la que una. 10 más 9. Ah, déjeme revisar. Sí, voy a revisarlo en el dossier. Mientras la Trini cuenta. 8, 9, 10. ¿Ya? A ese 10 le tiene que agregar 9. Agregue 9 lápices. Pero igual está tiempo. ¿Le agregaste 9, Trini? ¿Le agregaron todos 9? 9. Ahora los vamos a contar todos juntos. A los 10 le vamos a poner los 9 y los vamos a contar todos completos. Cuente. 1, 2, 3. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. ¿Cuál es tu resultado, Trini? 19. 19, por lo tanto, sumo el 10 más el 9. Muy bien, excelente, muchas gracias, Trini. Grafico en mi cuaderno mi operación 10 más 9, en total me da 19. Perfecto, muy bien. A ver, ¿quién está por ahí que me pueda ayudar? Yexael, ¿me quiere ayudar, Yexael? ¿Qué, sí. ¿Qué elemento tienes para contar ahí? Palos de helado. Palos de helado, perfecto. Vamos a agrupar primero 13 palos de helado. Cuente bien, 13. De uno en uno cuenta hasta el 13. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.
11, 12, 13. 13, hasta ahí nomás 13, momento 13. Y le voy a agregar 4. Le agrego 4. La monza le agrega 4 porotos, 4 palos de helado, la Trini le agrega 4 lápices y los cuento todos juntos a ver cuántos me quedaron. ¿Cuál es mi resultado? 17. 17. Excelente. Por lo tanto, 13 más 4 son 17. Ahora escribo el número 17 y lo paso a mi cuaderno. En mi cuaderno grafico. Muchas gracias, Yexael. Súper bien estas sumas. Ven que así con los elementos es más fácil poder contar. ¿Cierto? ¿Me quiere ayudar el Leandro que no ha participado? ¿Está por ahí? No. No está la cámara. ¿Me quiere ayudar, Leandro? Tía. Cuente. ¿Vas a ayudar? Tía. ¿Qué le pasó? Es que yo no alcancé a ver la clase del Yesael, no alcancé a hacer el número y hacer la cuenta que dijo. Ah, ya. El Yesael sumó 13 más 4, da igual 17. 10 más 6, ¿no? Ya, el Leandro no lo veo, pero lo escucho. ¿Me quiere ayudar con esta suma, Leandro? ¿Qué tienes ahí para contar? Sí. ¿Qué tienes para contar? Palitos. Palitos de helado, ya. Primero vamos a agrupar en una mano o en un ladito 10 palitos de helado. Agrupa 10 primero. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Perfecto. Ahora le vamos a agregar a esos 10 6 palitos más, porque estamos sumando. Agrégale 6 palitos. Ahí tenéis 10. Agrégale 6 acá. Agrega 6. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Perfecto. Ahora ponlos ahí uno al ladito del otro, estiraditos en la mesa y los cuentas de uno en uno. ¿Cuánto fue la suma que te dio? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 16. 16. Bien, Leandro, ese es tu resultado. Entonces, 10 más 6 me da 16. Excelente, muy bien, perfecto. Miren ahí para que los que no tengan el dossier lo puedan ir copiando. Y les queda un desafío para que ustedes hagan en su casa. Aparte de hacer la recta numérica para el viernes, recuerden que es para el viernes la recta numérica, deben desarrollar la guía que está en el anexo, desarrolle la guía que está en el anexo de la clase 1 de matemáticas. El que no tiene la guía, el que no la puede ver, ve la mamá por el celular y hace los dibujos en el cuaderno. Ya no se preocupe de imprimir. Si no tiene para imprimir, dibuja, hace el cálculo, ¿ya? Lo importante es que lo tengan hecho en su cuaderno de matemáticas, ¿ya? Para que me lo muestren mañana, que tenemos la segunda clase de matemáticas. Mañana también vamos a utilizar para contar. Sí, que me hable. Yo ya hice esa. ¿Ya hice la guía? La del lenguaje. La del lenguaje. Yo la hice. Porque también lo estoy dando. Muy bien. Excelente. Ya solamente, disculpe la mamá de Leandro, solamente las sumas del dossier.
Los cálculos los hicimos recién, que sale un cuadradito en el dossier que yo puse los cálculos, porque lo tengo que poner para los niños que no participan en la clase. Y la guía que viene abajito es la guía que tienen que hacer, la que solamente de la clase 1. Tía. ¿Ya? Voy a repetir lo de la guía, por favor. Pero claro. Gracias. Tía. ¿Sí? ¿Quién me habla? Yixael. Dígame, Yixael. ¿Puedes repetir lo de la guía? Ah, tiene que trabajar en la guía de la clase 1, que está en el dossier, donde dice anexo abajo. Sale un cuadradito con los cálculos, pero esos cálculos ya los hicimos en clase. Tiene que hacer la que viene a continuación de esos cálculos. Esa es la guía que tiene que hacer, solo la guía de la clase 1. ¿Ya? Ya. Gracias. Mañana entonces nos vemos con su cuaderno de matemática, con su lápiz, con su goma y con los elementos que necesiten para contar, que pueden ser los porotos, los palos de helado o los lápices, ¿ya? Los quiero felicitar porque hoy día eran sumas difíciles. Teníamos que sumar muchos elementos y lo hicieron muy bien. Así que, felicitaciones. Practique la suma, practique contar, haga su recta numérica para el viernes y vayan a descansar. Nos vemos mañana en clase de matemáticas otra vez. Que estén muy bien. Cuídense, descansen. Chao, tía. Chao, Cata. Chao, Laura. Chao. Chao, que estén bien. Chao, Catita. Chao Pascal, chao Leandro, chao Basti. Ahora sí. Chao. 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 Voy al tiro. Voy al tiro. Ya se fueron todos los niños. ¿Qué sale una foto de la niña?